que llegar a esa gran luz que quema. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Donde ya no habrá días nublados ni días oscuros. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque esa gran luz, amén, está resplandeciendo, amén, así como lo hizo allá. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios, nos ayude, hermanos, en este tiempo, en este día, hermanos, en que el mundo, hermanos, está apartado, el mundo está olvidado de lo que aconteció, hermanos, y ni siquiera saben lo que está aconteciendo hoy en día, hermanos. Amén. El profeta de Dios dijo que ese es el problema del hombre. El hombre mira atrás a la historia, a lo que ocurrió, y mira adelante hacia lo que va a suceder, ¿verdad? Pero no se da cuenta lo que está sucediendo en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Y esa es la razón, mis amados hermanos, de que el mundo no puede verlo a él. Amén. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros, dijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra dice que él era, dice que su aspecto era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Amén. El alfa y omega, el principio y el final, hermanos. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. Amén. Él era la raíz, aleluya, y el linaje de David. Amén. La estrella de la mañana. Oh, él está aquí ahora, hermanos. Amén. Espero que ustedes lo puedan ver. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos. Amén. Eso es todo lo que Dios ha prometido. Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Para que se cumpla en este tiempo y en ustedes, hermanos, esa promesa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que lo vean, hermanos. Amén. Oh, Señor. Amén. ¿Verdad? Pero en los días en que Juan lo vio a él, hermanos, amén. Él lo vio a él aquí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le prohibió escribir eso, hermanos. Amén. Aleluya. Y eso que era escondido, eso que estaba prohibido escribir, ahora está manifestándose aquí, ahora, entre su pueblo, mis amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. El día de redención está por terminar, mis amados hermanos. Amén. Aleluya. Y terminará. Aleluya. Así que él nos llevará a nuestra condición original, hermanos. Amén. Gloria al Señor. A esa luz ámbar, a esa luz chequina, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ya no una luz artificial, ya no una luz natural, hermanos. Amén. Sin embargo, nos contentamos y nos alegramos nosotros al ver al sol brillar en su cenit, mis amados hermanos. Oh, qué alegría causa eso. Aún la naturaleza se goza de eso. Aleluya. Y en la noche nos alegramos viendo la luna, hermanos. Amén. Oh, hay veces que se mueven hasta los volcanes en la luna, hermanos. Y eso le llena de alegría, de gozo, viendo lo natural. Amén. Oh, hermanos, viendo al Señor Jesucristo brillar en su completo esplendor, mis amados hermanos. Amén. Y ver a esa luna, a esa iglesia brillar, hermanos, con luz propia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, la luna es el reflejo del sol, hermanos. Amén. Y la iglesia, aleluya.
es el reflejo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así es, mis amados hermanos, ese es el color ámbar, aleluya, es el color amarillo verdoso, dijo el profeta de Dios, ese es el color ámbar, aleluya. Oh, esa es la gloria Shekina, mis amados hermanos, amén. Oh, Señor, el sol, hermanos, únicamente brilla, hermanos, en la mitad del universo, en la mitad del mundo, aleluya. Oh, ¿verdad? Pero Cristo brilla en todo, hermanos, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Él brilla, hermanos, ahí desaparecen las tinieblas, desaparece la oscuridad, mis amados hermanos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Oh, eso es como esta luz que enfoca lo que puede alcanzar, hermanos, a dónde llegan los rayos, pero atrás no puede alumbrar, mis amados hermanos, pero la gloria Shekina ilumina todo, mis amados hermanos, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y cuando lo vio Juan a él, hermanos, él estaba sentado con un aspecto semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Amén, ese color ámbar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y cuando usted mezcla, hermano, esos colores, obtiene, hermanos, el color ámbar, aleluya, aleluya. El color ámbar alrededor del trono, mis amados hermanos, aleluya. Oh, hemos hablado muchas veces del trono, hermanos, amén, aleluya. El trono ya no está arriba. El trono está aquí, en los corazones de sus hijos. Allí está el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ustedes son el templo del Dios viviente. Amén. Dios ha bajado y está entronándose en vuestros corazones, mis amados hermanos. Amén. Aleluya. Y ahora tenemos, hermanos, libertad, hermanos. Aleluya. Y confianza, hermanos, amén, ¿verdad? Para entrar en el lugar santísimo, hermanos, por la sangre de Jesucristo, amén. Él es el camino nuevo y vivo, hermanos, que Él nos abrió a través del velo, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Uno tiene que avanzar, hermanos, hacia adentro, hermanos, aleluya. Dios es la luz, hermanos. Oh, ayer estaba un poco inspirado yo y decía, ¿verdad? Que ustedes son luz. Amén. Aleluya. Él nos hizo luces a nosotros. Luces, ¿verdad? Para resplandecer en este tiempo de tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él siempre es la luz, hermanos. Amén. La gloria Shekina alumbra, hermanos, amén, ese lugar año tras año, hermanos, y nunca se apaga. Aleluya. Oh, ahí no hay que estarle alimentando de aceite ni cambiando de mecha. No, eso está siempre. Amén. Aleluya.